Antes de comenzar, queremos felicitar a los superpapis de Acedán. Si tú no sales en la imagen, pero eres de esos superpadres que llevan a su bailarín o bailarina a clase, esta felicitación también es para ti. Hola chicos, espero que ya estén listos para la clase número 3. Hoy vamos a calentar muy bien las articulaciones y luego pasaremos a hacer unos ejercicios de cinta. Así que si no tienes la cinta aún, ve a buscarla y tenla por ahí a mano. Luego más tarde, Iris les va a proponer un reto, a ver quién se atreve a cumplirlo y a ver quién es el mejor que hace el reto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
rápido, tienes medio minuto para ir a por tu cinta. Corre, vete a por ella que ya vamos a empezar. Recuerden que vamos a trabajar primero con una mano y luego con la otra. Siempre vamos a trabajar en tiempos de 10 segundos. Preparados para cambiar de mano. Y estiramos mucho el codo con la otra mano también. Nos preocupamos de que los círculos salgan lo más redondos posible. La muñeca no deja de trabajar. Apretamos muchísimo el codo y nos preocupamos por los círculos. ¿Preparados para el cambio? Mismo ejercicio al lado. Le damos fuerte con energía. Quizás mi círculo no se ve perfecto porque se está chocando la cinta contra la pared. Pero chicos, era la única forma de que se viese bien en el vídeo. Me tenía que hacer muy atrás. ¿Preparados para el cambio? Igual que antes, nos preocupamos de que se vea el círculo muy redondo. Utilizamos la muñeca e intentamos estirar el codo. ¿Preparados para el cambio? Detrás. Igual, cinta completamente recta. A mí se me ve un poco diferente porque estoy chocándola contra la pared. Pero como les dije antes, es la única manera de que me vean bien en el vídeo. Ustedes saben cómo es. Cambio. Completamente recta. Siempre trabajamos en tiempos de 10 y quedan 4, 3, 2, 1. Cambio. Siguiente ejercicio, preparados. Serpentina. Desde detrás. El brazo se estira y luego va doblando poco a poco. Y se estira. Seguimos trabajando hasta el final y cambiamos. Con la otra mano. Recuerden no hacer trampas. Hay que trabajar con las dos manos. Necesario. Tienen que salir con las dos manos. Quedan 3, 2, 1. Genial. Preparados para el cambio. Serpentina al lado. Intenten trabajarlo igual que en la imagen. Hacemos un pequeño plié y luego volvemos. Y pequeño plié y volvemos. Repetimos y nos vamos preparando para el cambio. Mismo ejercicio con la otra mano. Vamos allá. Igualmente con un plié. Seguimos trabajando los pliés todo el tiempo. 2, 1. Cambiamos de ejercicio. Vamos a trabajar tranquilamente, aunque no nos salga, con calma, un pequeño lanzamiento. No vamos a soltar la cinta porque como estamos en casa no podemos lanzar con esas dimensiones. Entonces la agarramos y lanzamos suave. Durante 10 segundos. Y terminamos. Se han quedado con muchísimas ganas de carnavales, hoy les traemos un reto especial. Hay que buscar por casa un disfraz. Si no lo tienen completo, no pasa nada, nos vale con algún complemento. Un sombrero, un bastón, lo que quieran. Si ya lo tienes, es hora de montar tu coreografía. Muy importante, busca una canción, una música
que sea coherente y que vaya acorde con tu disfraz. Y además, grábate en vídeo, sé original, que todavía puede ser el bailarín del mes. ¡Mucha suerte! ¡Qué nervio! Yo no sé de qué disfrazarme. Es que no lo sé. Bueno, chicos, ya hemos terminado la clase. Esperamos que les haya gustado. Para mañana vamos a hacer un maquillaje. Aparte de dar clase, vamos a trabajar un maquillaje. Pueden maquillar a mami, a papi, al hermano que tengan por casa, a la prima, a quien ustedes quieran o a ustedes mismos. Entonces, para mañana tienen que buscar cinta adhesiva, algunas sombras que mami tenga por casa y todo el maquillaje que ustedes puedan reunir por casa, pues lo van guardando para mañana. Así que pónganse todos a buscar. Esperamos que les haya gustado la clase. Nos vemos mañana. Besitos.